siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. Estamos con Sandra. Sandra es la jefa de la tapería Pilaro, tapería en la que hemos comido estos días. Hola, Sandra. Hola. ¿Qué es esta tapería? Pues esta tapería está aquí en Marín y tenemos un poquito de todo, pues pulpo, calamares, menú del día, tortillas, comidas por encargo, bueno, un poco lo que el cliente necesite. Con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao, alfilín. ¿Y recomiendas a la gente venir aquí? ¿Por qué? Hombre, porque tenemos comida casera, producto típico gallego. Consumimos todo fresco, de la plaza, el pescado, verduras. Pues es un poquito la comida de siempre, la comida de aquí, hecha de manera tradicional. Cocinando me doy una manía que no hay en España, quien dice Nerón. Y con gracia preparo al momento un buen condimento. El campeonato de España es algo que a esta tapería le favorece, viene mucha gente. ¿Estos días ha pasado mucha gente o normalmente pasa esta gente, este número de gente? Hombre, pues la verdad que esta semana trabajamos a mayores con la federación. Y vinieron los chavales, los árbitros y gente, bueno, de baloncesto. Y la verdad que hubo mucho más movimiento que en cualquier otro momento. Entonces, ¿coincides con la alcaldesa que este campeonato de España en realidad está dando mucho trabajo a los ciudadanos de Marín? Oh, por supuesto, mira, esto conlleva a un pueblo como es Marín, pequeño, que haga un campeonato de estas características, pues movimiento para todo el pueblo, pues los taxistas, los hoteles, cafeterías, restaurantes, hubo un movimiento que esto aquí así no es habitual y la verdad que creo que funcionó todo estupendamente, por lo menos los de la federación así nos lo dijeron. El año que viene, entonces, esperas que esto se repita, ¿no? Hombre, lo desearía, la verdad que estuvo estupendo, la gente además maravillosa y quedamos todos muy contentos, la verdad. Una última pregunta, ¿cómo se llega aquí? Pues nada, la gente que venga a Marín, que tenemos muy buenas playas, muy buena gastronomía y para venir a comer aquí preguntan por la iglesia nueva y ya estamos aquí al ladito, Ezequiel Massoni. Bueno, Cañadí. Bueno, tú que comiste aquí todos los días, ¿qué tal comiste? Yo comí muy bien. Muchas gracias.